Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri Kiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer esta capa o poncho tejida a crochet para mujer. Es una capa fácil de tejer y es unitalla. El tamaño del cuello que vamos a hacer ajusta a cualquier tamaño de cuerpo de mujer y cada quien le va a dar el largo que le guste. Los materiales que utilizaremos para tejer la capa son estambre o lana en un grosor número 4 o grosor medio. La cantidad que van a necesitar dependerá del largo que ustedes le den a la capa. En mi caso, por ejemplo, mi capa mide 37 centímetros de largo y yo utilicé 350 gramos para tejerla. Esto puede servirles de guía para saber más o menos cuánto material necesitarán ustedes para el largo que tejan. En cuanto al gancho vamos a utilizar un gancho número 6 milímetros, necesitamos también aguja lanera y tijeras. Como les decía el cuello ajusta cualquier tamaño de cuerpo de mujer adulta, es un cuello que tiene aproximadamente 17 centímetros de ancho. Y digo aproximadamente porque si les queda ligeramente más grande o ligeramente más pequeño, no pasa nada. Finalmente es un tejido que cae sobre nuestros hombros y se acomoda naturalmente al cuerpo. Así que no pasa nada si no es exacto. Y también tienen que tener en cuenta que esta medida la va a ir adquiriendo conforme vayamos tejiendo. Tengan en cuenta que el tejido va a estirarse, va a acomodarse durante todas las primeras vueltas. Y va a ir adquiriendo este tamaño final, o aproximadamente este tamaño final que les comento, de 17 centímetros. Comenzamos haciendo un nudo deslizado. Para eso formamos un aro con nuestra lana dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Vamos a meter en ese arito nuestro gancho 6 milímetros y lo ajustamos. Tejeremos ahora 61 cadenas. Para eso damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Esa es una cadena. Otra vez lazada y pasamos por la argolla del gancho. Dos. Lazada y pasamos por la argolla tres. 4 y así continuamos hasta tener 61 cadenas. Ya que tienen las cadenas listas, empezamos la primera vuelta en la segunda cadena desde el gancho. Así que contamos una, que es esta, y dos. Ahí tejemos un punto medio alto extendido. Para eso damos una lazada, metemos el gancho, lazada sacamos hebra, lazada sacamos una argolla nada más. Y lazada, sacamos las tres argollas que tenemos en el gancho. Necesitamos tener siete puntos medios altos extendidos. Llevamos uno. Entonces, vamos a la siguiente cadena. Damos una lazada, metemos el gancho. Lazada, sacamos hebra. Lazada, sacamos una argolla. Y lazada, sacamos las tres argollas que tenemos en el gancho. Ya llevamos dos. Siguiente cadena, hacemos lo mismo. Saco hebra, lazada, saco una argolla y lazada, saco las tres argollas del gancho. Tres, siguiente cadena, cuatro, cinco, seis y siguiente cadena. Entonces tenemos siete puntos medios altos extendidos. En la siguiente cadena vamos a formar una esquina o hacer un aumento, que es lo mismo. Entonces vamos aquí y tejemos un punto medio alto extendido, una cadena y en la misma cadena vamos a tejer otro punto medio alto extendido. Así que volvemos a meter ahí el gancho. Y tejemos otro punto medio alto extendido. Ahí está, ya hemos formado una esquina. Todos los aumentos o las esquinas, como ustedes les quieran decir, los vamos a formar igual: con un punto medio alto extendido, una cadena y un punto medio alto extendido. Y ahora vamos a continuar, vamos a tejer para este lado 14 puntos medios altos extendidos, uno en cada cadena. Así que empezamos, vamos aquí, tejemos uno, siguiente cadena, dos, siguiente tres y así continuamos hasta tener 14. Hasta ahora llevo 12, voy a tejer el número 13 y el número 14. Entonces, después del aumento o de la esquina que formamos, que está aquí, tejimos 14 puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y ahora vamos a formar otra esquina. Así que en la siguiente cadena hacemos un punto medio alto extendido, una cadena y un punto medio alto extendido en la misma cadena. Como todos nuestros lados tienen el mismo número de puntos, entonces vamos a la siguiente cadena y empezamos otra vez. Tenemos que tejer 14 puntos medios altos extendidos. Así que. Vamos a la siguiente cadena, comenzamos, hacemos el primero, siguiente cadena, 2, 3, 4 y continuamos hasta tener 14. Llevo 13 puntos medios altos extendidos, voy a la cadena que sigue, hago el 14. Y ahora en la cadena que sigue formamos otra esquina. Así que tejemos un punto medio alto extendido, una cadena y un punto medio alto extendido en la misma cadena. Volvemos a tejer ahora 14 puntos medios altos extendidos, uno en cada cadena. Así que vamos a la que sigue. Ahí tenemos uno, dos, tres. Llevo trece puntos, voy por el catorce. Ahí está. Siguiente cadena, formamos una esquina, tejemos un punto medio alto extendido. Una cadena y un punto medio alto extendido en la misma cadena. Y ahora terminamos haciendo siete puntos medios altos extendidos en las siete cadenas que nos quedan. Así que empezamos. Ahí va el primero. Segundo. Este es el número 6 y última cadena, hacemos el número 7. Entonces, nuestra capa o poncho tiene cuatro lados iguales, solamente que uno está dividido a la mitad, que es el que nos va a quedar en el frente. Vuelta número 2, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. Vamos a comenzar a tejer, por lo tanto, en el primer punto, el que está pegadito a la cadena que acaban de hacer. Y vamos a tejer un punto medio alto extendido en cada punto hasta que lleguemos al espacio de cadena, al primero que tenemos de la vuelta anterior. Así que empezamos a tejer entonces en el primer punto. Ahí hacemos el primer punto medio alto extendido y continuamos así en cada punto. Aquí tengo ya el último punto medio alto extendido, aquí está el espacio de cadena, así que voy a tejer en ese último punto que tengo. Llegamos al espacio de cadena y lo que vamos a hacer es formar una esquina. Las hacemos igual que en la vuelta anterior, así que ahora en ese espacio de cadena vamos a tejer un punto medio alto extendido, una cadena y en el mismo espacio hacemos otro punto medio alto extendido. Vamos a tejer ahora un punto medio alto extendido en cada uno de los puntos que tenemos de la vuelta anterior hasta llegar al siguiente espacio de cadena. Así que empezamos. Aquí está el primer punto que tenemos. Ahí tejemos un punto medio alto extendido y continuamos así en cada punto. Ya casi llego al siguiente espacio de cadena, así que voy a tejer aquí y en el último punto. Y ahora en el espacio de cadena formamos una esquina. Igual que siempre, hacemos un punto medio alto extendido, una cadena y un punto medio alto extendido en ese mismo espacio de cadena. Continuamos tejiendo un punto medio alto extendido en cada punto hasta llegar al siguiente espacio de cadena. Empiezo aquí. He llegado al último punto. Ahí dejo un punto medio alto extendido y en el espacio de cadena formamos una esquina. Con un punto medio alto extendido, una cadena y un punto medio alto extendido en el mismo espacio. Y ahora vamos a continuar igual. Vamos a continuar haciendo un punto medio alto extendido en cada punto y al llegar al espacio de cadena, ya saben, forman una esquina como lo hemos hecho. Con un punto medio alto extendido, una cadena y un punto medio alto extendido en el mismo espacio de cadena y terminamos tejiendo un punto medio alto extendido en cada uno de los puntos que nos quedan. Así que los dejo, vamos a hacerlo. Me quedan dos puntos donde tejer, este y este, para terminar la vuelta. Así que ahí va uno y aquí está ese último punto medio alto extendido. Aquí termino. Así va el tejido y lo que vamos a hacer ahora es continuar repitiendo esta vuelta número 2 que acabamos de hacer. Ya vieron que es muy fácil. Se trata simplemente de tejer siempre un punto medio alto extendido sobre cada punto de la vuelta anterior y en cada espacio de cadena formamos siempre una esquina, igual que como lo hemos hecho. Para que se aseguren de que van bien en su tejido y de que no sin querer por ahí saltaron un punto o agregaron un punto de más, siempre estos tres lados, este, este y este lado, van a ir creciendo en dos puntos. Y este lado que tenemos partido, vamos a crecer en un punto en una parte y en un punto en la otra parte. ¿Y hasta cuándo vamos a continuar repitiendo esta vuelta número 2? Bueno, déjenme acomodar así el tejido. Vamos a continuar repitiéndola hasta que el tejido alcance desde el comienzo aproximadamente 27 centímetros. Digo aproximadamente porque es muy importante y necesario que en este lado, el lado que tenemos dividido, tengamos en esa última vuelta que hagamos tengamos un número impar de puntos en cada una de sus partes, un número impar de puntos aquí y un número impar de puntos medios altos extendidos acá, ¿ok? Eso es muy importante. Así que bueno, lo más cerca que puedan estar de esos 27 centímetros. Y de cualquier manera, si alguien quiere tejer esta capa mucho más larga o más corta, adelante, no hay ningún problema. Simplemente fíjense en lo mismo, fíjense que la última vuelta que tejan tenga aquí en cada una de estas dos partes tenga un número impar de puntos eso es muy importante ya he alcanzado los centímetros que necesitaba en mi caso eran aproximadamente 27 centímetros así es como va el tejido ya vieron que fue muy fácil y He terminado en una vuelta. Que aquí en el lado que tenemos dividido en dos, tenemos un número impar de puntos en cada parte. Un número impar de puntos aquí y obviamente el mismo número impar de puntos en este lado. Voy a acercar la cámara para contarlos y que ustedes también se aseguren que en su tejido tengan un número impar de puntos.

Aquí está el espacio de cadena. Entonces tengo ese número impar que necesito. Si ustedes no tienen 25 puntos, no pasa nada. Cada quien puede tener un número diferente de puntos. Lo importante es que tengan un número de puntos impar, como ya les había dicho. Y obviamente en el otro lado tengo el mismo número. Entonces, si ya están listos, ahora sí, vamos a empezar con esa primera vuelta de la espiga. Subimos entonces con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a tejer en el primer punto un punto medio alto extendido. Y ahora vamos a saltar el punto que sigue y en el siguiente vamos a hacer otro punto medio alto extendido. Y ahora vamos a tejer un punto puff en ese punto que dejamos libre. Para eso, damos una lazada, metemos el gancho en ese punto que saltamos. Lazada y sacamos hebra. Estirenla bien para que no queden apretadas, apretados esos aritos que se van a ir formando. Vamos a volverlo a hacer. Una lazada, metemos el gancho en ese punto que habíamos saltado, lazada y sacamos hebra. Otra vez Lazada, volvemos a meter el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra, siempre estirando bien. Y última vez, lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra. Tenemos en total una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve argollas en el gancho. Así que ahora vamos a dar una lazada y las vamos a sacar todas de una vez. Así. Y vamos a continuar repitiendo esto, es decir, saltando un punto en el punto que sigue, tejiendo un punto medio alto extendido y luego tejiendo un punto puff en ese punto que saltamos. Lo voy a volver a hacer. Entonces, saltamos el punto que sigue, este, y en el siguiente tejemos un punto medio alto extendido. Y ahora tejemos un punto puff en ese punto que saltamos. Lazada, metemos el gancho en ese punto que saltamos, lazada y sacamos hebra. Lo tenemos que hacer tres veces más. Lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra. Lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra. Y última vez, lazada, metemos el gancho, lazada y sacamos hebra. Siempre flojitas esas argollas y lazada sacamos todos los aritos de una vez y ya tenemos otro punto puff voy a hacerlo otra vez saltamos un punto vamos al que sigue y tejemos un punto medio alto extendido y ahora hacemos el punto puff en ese punto que saltamos ya saben cuatro veces en total hay que dar una lazada y meter el gancho en el punto que saltamos vamos con la primera ahí va una otra vez lazada y sacamos dos, otra vez, lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, llevamos tres y vamos por la cuarta. Ahí está, lazada y sacamos todas las argollas de una vez. ¿Ven? Así, súper fácil. Entonces, vamos a continuar haciendo esto y nos vemos aquí antes de llegar al espacio de cadena. Así van los puntos, puff, y. Vamos a terminar ya este lado. Me quedan dos puntos donde tejer aquí y aquí. Aquí está el espacio de cadena. Así que vamos a hacer lo mismo en esos dos últimos puntos. Saltamos este, saltamos una, vamos al último punto y ahí tejemos un punto medio alto extendido y en el punto que saltamos tejemos el punto puff, igual que como lo hemos hecho. Basada, sacamos todas las argollas. Con eso terminamos este lado. Y ahora, en el espacio de cadena, vamos a hacer una esquina igual que hemos hecho en todo nuestro tejido. Así que tejemos en ese espacio de cadena un punto medio alto extendido, una cadena y un punto medio alto extendido en el mismo espacio. Vamos a trabajar en el siguiente lado, así que saltamos el primer punto que tenemos. Ahí está. Vamos al punto que sigue y tejemos un punto medio alto extendido. Y ahora en el punto que saltamos, hacemos el punto puff, igual que como lo hemos hecho. Y vamos a continuar así. Saltamos el punto que sigue, vamos al siguiente, tejemos un punto medio alto extendido y un punto puff en el punto que saltamos. Igual que hemos hecho aquí, entonces vamos a continuar y nos vemos antes de llegar al siguiente espacio de cadena. Terminamos con este lado, así que saltamos el penúltimo punto, vamos al último. Tejemos un punto medio alto extendido y un punto puff en el punto que saltamos. En el espacio de cadena formamos una esquina. Los dos lados que siguen son exactamente iguales a este que acabamos de tejer, iguales, iguales. Pero bueno, voy a comenzar este lado para que no quede ninguna duda. Pero ya saben, se hace exactamente igual a este lado que acabamos de tejer. Tenemos que saltar el primer punto, vamos al punto que sigue, tejemos un punto medio alto extendido y luego tejemos un punto puff en el punto que saltamos. Y continuamos así. Terminamos con este lado, igual que como lo hemos hecho en el anterior. Y en el espacio de cadena formamos una esquina. Y continuamos entonces con el siguiente lado, igual que hemos hecho con este y el anterior, son iguales. Y nos vemos para comenzar la última parte. Acabo de formar aquí la última esquina, ya solo nos falta hacer la última parte. La vamos a comenzar igual, saltando el primer punto en el punto que sigue. Hacemos el punto medio alto extendido y el punto puff en el punto que saltamos. Vamos a continuar repitiendo esto y nos vemos al final para decirles cómo terminar. Vamos a terminar esta vuelta. Una vez que tejieron ese último punto medio alto extendido y ese último punto puff, debe de quedarles un punto. Vamos a tejer ahí un punto medio alto extendido, ¿sí? en ese último punto que nos queda. Y con eso terminamos la vuelta. Vamos a hacer la siguiente vuelta de la espiga, así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a saltar el primer punto que tenemos, que es este. Vamos al punto que sigue, que es este. Entonces, estamos saltando el primero del grandote. Vamos al punto que sigue. Y ahí tejemos un punto medio alto extendido. Y ahora vamos a hacer el punto puff en ese punto que saltamos. Lo vamos a hacer igual que en la vuelta anterior. Y vamos a continuar así. Entonces, saltamos el punto que sigue, que es este, el grandote. Vamos al siguiente punto y hacemos un punto medio alto extendido y un punto puff en ese punto que saltamos. Aquí. Como ya hicimos la vuelta anterior, esta vuelta es muy sencilla. Salto el punto que sigue, voy al siguiente, hago un punto medio alto extendido y un punto puff en el punto que saltamos. Entonces vamos a continuar así y nos vemos antes de llegar a la esquina. Voy a trabajar en los dos puntos que me quedan antes del espacio de cadena. Lo hacemos igual, ahí está el punto medio alto extendido y en el punto que salté hago el punto puff. En el espacio de cadena formamos una esquina igual que como lo hemos hecho. Punto medio alto extendido, cadena y punto medio alto extendido. Vamos a seguir en este lado que sigue igual. Saltamos el primer punto que tenemos, este. Vamos al punto que sigue, tejemos un punto medio alto extendido y hacemos el punto puff en el punto que saltamos. Y vamos a continuar igual. Acabo de hacer un punto medio alto extendido en el último punto que tengo y voy a hacer el punto puff en el punto que salté. Con esto hemos terminado con este lado y ahora en el espacio de cadena formamos una esquina igual a como lo hemos hecho. Vamos a continuar tejiendo en los lados que nos quedan exactamente igual a como lo hemos hecho ahora y nos vemos al final de la vuelta. Y cuando les queden dos puntos al final, en la última parte, lo que vamos a hacer es tejer un punto medio alto extendido en cada uno. Aquí va entonces el último punto. A mí me pareció que de esta manera quedaba mejor presentada esta orilla, pero si alguien quisiera terminar... Igual haciendo saltando un punto, haciendo un punto medio alto extendido en el último punto y luego un punto puff en el punto que saltaron, pueden hacerlo también. Yo decidí hacerlo así, como les digo, porque creo que queda mejor presentado este lado. Siguiente vuelta: subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Súper fácil, vamos a tejer un punto medio alto extendido en cada punto hasta que lleguemos al espacio de cadena, así como lo hicimos en el resto de esta capita o poncho. Empezamos desde el primer punto, ahí tejemos el primer punto medio alto extendido y así seguimos en cada uno. Tejemos en el último punto, en el espacio de cadena formamos una esquina y vamos a continuar exactamente igual en el resto de nuestra vuelta, tejiendo un punto medio alto extendido en cada punto y en los espacios de cadena formamos una esquina. Terminamos esta vuelta. Voy a tejer aquí, que es el penúltimo punto, y mucho cuidado de no olvidar el último punto, porque está un poquito más escondido. Siempre lleven la cuenta de sus puntos, para que no pierdan por ahí alguno en el camino. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y vamos a tejer una vuelta exactamente igual a la que acabamos de hacer. Un punto medio alto extendido en cada punto y al llegar al espacio de cadena formamos una esquina, igual que lo hemos hecho aquí o en el resto de la capa. Entonces vamos a tejer esta vuelta. Después de la espiga ya tenemos dos vueltas de puntos medios altos extendidos y vamos a continuar. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer en el primer punto un punto medio alto extendido y en los puntos que siguen vamos a hacer puntos medios altos extendidos tomados por delante. Esto es así, damos una lazada, vamos al punto que sigue y en lugar de meter el gancho por aquí, por la cabecita del punto, vamos a tomar el punto por un lado, metemos el gancho así por un lado, de adelante hacia atrás y ahora vamos a sacar el gancho por el otro lado, así empujando ese punto hacia adelante, bien, por aquí atrás, pueden ver ahí el gancho. Y ahora damos una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos una argolla y lazada, sacamos las tres argollas del gancho. Entonces ahí tenemos un punto medio alto eh, extendido en relieve tomado por delante. Todo eso. Pero ya vieron que es muy fácil. Vamos a continuar haciendo estos puntos en relieve hasta que lleguemos al espacio de cadena. Así que... Vamos a hacerlo otra vez. Vamos al punto que sigue, damos una lazada, vamos al punto que sigue, y ya saben, en lugar de meter el gancho por la cabecita, vamos a pasarlo por un lado del punto, por aquí, lo pasamos hacia atrás y ahora lo sacamos por el otro lado, empujando el punto hacia adelante. Y ahora tejemos normalmente el punto medio alto extendido. Así que lazada, sacamos hebra, lazada, Sacamos una argolla y lazada, sacamos las tres argollas del gancho. Otra vez, damos una lazada, vamos al punto que sigue, pasamos el gancho por un lado de adelante hacia atrás y lo sacamos por el otro lado. Lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos una argolla y lazada, sacamos tres argollas. Lo voy a hacer otra vez. Metemos el gancho por un lado de adelante hacia atrás. Y lo sacamos por el otro lado. Y hacemos el punto medio alto extendido normalmente. Así. Entonces vamos a continuar haciendo esto hasta que lleguemos al espacio de cadena. Me quedan estos dos puntos antes de llegar al espacio de cadena. Así que voy a hacer estos últimos puntos medios altos extendidos en relieve tomados por delante. Aquí voy al último punto. Lo hacemos igual. Y ahora al llegar al espacio de cadena formamos una esquina como siempre. Y lo que seguirán haciendo en el resto de la vuelta es tejer un punto medio alto extendido tomado por delante en cada punto y en cada espacio de cadena formarán una esquina. Aquí va el que sigue. Y seguimos así hasta llegar a cada espacio de cadena, entonces donde formarán una esquina. Muy sencillo. Entonces nos vemos al final de la vuelta. Pues ya llegué a la última parte y me quedan solamente aquí tres puntos. Así que voy a tejer en este igual. Estos puntos en relieve que hemos estado haciendo. Aquí va el penúltimo punto. Y en el último punto no lo vamos a hacer así. En el último punto que tenemos vamos a hacer un punto medio alto extendido normal. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Y antes de tejer esta vuelta que sigue, quiero que vean cómo quedó el tejido. Voy a ponerlo al derecho. Ahí está. Entonces ya tenemos la espiga y este adorno que nos quedó aquí con los puntos en relieve, que se ve muy bonito. Este, por lo tanto, va a ser el derecho de nuestro tejido. Hasta. Antes de tejer estos puntos en relieve se veía igual por los dos lados. Ahora ya tenemos un lado derecho que es por donde nos quedó esta pequeña espillita aquí. Y para esta vuelta vamos a tejer un punto medio alto extendido en cada punto y en cada espacio de cadena formamos una esquina como lo hemos hecho. Así como tejimos todo el principio de esta capa. Entonces voy aquí al primer punto y comienzo. Vamos a tejer entonces esta vuelta con puntos medios altos extendidos y nos vemos al final. Me queda ya el último punto donde tejer. Ya está lista esta vuelta y así es como va el tejido. Y vamos a tejer ahora la última vuelta. Así que subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a hacer en el primer punto un punto medio alto extendido. Y en el siguiente punto vamos a tejer un punto bellota. Para eso damos una lazada, metemos el gancho en ese punto, lazada sacamos hebra y lazada sacamos una argolla nada más del gancho. Y vamos a hacerlo otra vez. Lazada, volvemos a meter el gancho en ese mismo punto. Lazada, sacamos hebra. Lazada, sacamos una argolla nada más. Tenemos ahora una, dos, tres, cuatro y cinco argollas en el gancho. Así que damos una lazada y la sacamos todas. Y ahora en el punto que sigue vamos a tejer un punto bajo. Así que metemos el gancho. Damos una lazada, sacamos hebra y lazada sacamos las dos argollas que tenemos en el gancho. Ese es un punto bajo. Esta bolita que formamos, este punto bellota que hicimos, lo vamos a ver por el otro lado. Por aquí es por donde queda el relieve. Y ahora vamos a continuar repitiendo esto. Un punto bellota en un punto y un punto bajo en el punto que sigue. Así vamos a hacer hasta llegar al espacio de cadena. Entonces lo voy a volver a hacer. Nos toca hacer un punto bellota, así que damos una lazada, metemos el gancho en el siguiente punto, lazada sacamos hebra y lazada sacamos una argolla. Otra vez, lazada, volvemos a meter el gancho en el mismo punto, lazada sacamos hebra, lazada sacamos una argolla, nada más. Y ahora damos una lazada y sacamos todas las argollas del gancho. Y en el punto que sigue, tejemos un punto bajo. Metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos las dos argollas que tenemos. Voy a hacerlo una última vez. Vamos al punto que sigue, tejemos un punto bellota, saco una argolla, lazada, meto el gancho, lazada, saco hebra y lazada, saco una argolla lazada, sacamos todas las argollas del gancho y en el punto que sigue tejemos un punto bajo y así vamos entonces a continuar hasta llegar al espacio de cadena por el lado derecho del tejido así es como van quedando esos puntos bellota así que vamos a seguir Aquí acabo de hacer un punto bellota y me queda solamente este punto. Aquí está el espacio de cadena, así que en ese último punto hacemos un punto bajo. Y en el espacio de cadena formamos una esquina. Punto medio alto extendido, cadena y punto medio alto extendido. Vamos a continuar con el lado que sigue. Hacemos en el primer punto un punto bellota y en el punto que sigue hacemos un punto bajo. Y vamos a continuar repitiendo esto. Un punto bellota y un punto bajo y nos vemos al llegar al siguiente espacio de cadena. En el penúltimo punto nos queda un punto bellota y en el último punto nos queda un punto bajo. Y en el espacio de cadena formamos una esquina. Y en los lados que siguen vamos a continuar tejiendo exactamente igual que en este, tejiendo un punto bellota en un punto y un punto bajo en el punto que sigue. Y en los espacios de cadena, ya saben, hacemos una esquina. Entonces vamos a continuar tejiendo esta vuelta y nos vemos al final. En el final de la vuelta acabo de tejer aquí un punto bellota. En el penúltimo punto nos toca hacer un punto bajo. Y en el último punto vamos a hacer un punto medio alto extendido. Pues después de esa última vuelta así es como ha quedado esta capa y lo que vamos a hacer ahora es tejer una orilla a cada lado en el frente para que nos quede bien presentado y para colocar los ojales. Pueden colocar tantos ojales como botones quieran. En mi caso solamente voy a poner un, un botón así que necesito un ojal, pero cada quien puede poner tantos como le guste. Y bueno, aquí está la hebra donde terminamos, no la vamos a cortar porque con este mismo hilo vamos a seguir tejiendo entonces la orilla que va en este lado. Hemos terminado en una vuelta por el revés del tejido, entonces así es como vamos a seguir ahora por este lado. Entonces aquí terminamos y vamos a hacer una vuelta de puntos bajos a todo lo largo de este lateral. Los vamos a acomodar de la siguiente manera. Vamos a poner dos puntos bajos al final de una vuelta y un punto bajo al final de la que sigue. Y eso lo vamos a repetir constantemente. ¿sí? Dos puntos bajos al final de una vuelta y un punto bajo al final de la que sigue. Así que vamos a hacerlo. Primero vamos a tejer una cadena para poder dar la vuelta. Y en esa primera vuelta que tenemos ahí, vamos a tejer dos puntos bajos. Así que solo buscamos un espacio que tengamos ahí en la orilla. Y tejemos uno y otro más. Ahora, vamos a la vuelta que sigue. Aquí está, se ven ahí esos puntos medios altos extendidos. Buscamos un espacio en la orilla y tejemos ahí un punto bajo. Y así vamos a continuar. Siguiente vuelta. Buscamos un espacio y nos toca hacer dos puntos bajos, uno y dos, en la que sigue. Nos toca hacer uno. Siguiente vuelta, hacemos dos. Ahora ya llegamos a la parte de las espigas, así que igual al final de esa vuelta nos toca hacer un punto bajo y en la vuelta que sigue nos toca hacer dos. Siguiente vuelta. Una, y así entonces vamos a continuar hasta llegar al final. En la última vuelta, a mí me toca hacer dos puntos bajos, pero ustedes pueden terminar con uno. Eso es según cuántas vueltas hayan tejido. Las dos son correctas, entonces a mí me toca hacer dos puntos bajos. Y para que nos quede bien alineado el tejido, Vamos a hacer todos un punto bajo nada más en esa cadena de inicio que tenemos ahí. Ven, ahí está el nudito que nos quedó de cuando comenzamos. Entonces vamos a tejer ahí un punto bajo y así nos queda muy derechito el borde. Siguiente vuelta subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Vamos a seguir haciendo puntos bajos, pero los vamos a hacer tomando la hebra de atrás del punto. En la cabecita del punto tenemos esta V y tiene una hebra delantera que es esta, la que está más cerca de nosotros, y una hebra trasera que es esta, la que está más lejos. Entonces vamos a tomar nada más la hebra de atrás. Así que empezamos desde el primer punto, giramos un poquito el tejido y tomamos esa hebra de atrás del punto. Y ahí hacemos un punto bajo. Y así vamos a continuar en cada uno. Voy al punto que sigue, tomo la hebra de atrás y tejo un punto bajo. Otra vez, tomo la hebra de atrás y tejemos. Y así entonces vamos a continuar y nos vemos al final. Me quedan ya dos puntos. En el penúltimo punto lo hacemos igual. Un punto bajo tomando la hebra de atrás, y en el último punto, no lo vamos a hacer así. Vamos a hacer un punto bajo normal, tomando las dos hebras de la cabecita del punto. Vamos a hacer una vuelta más. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto. Damos vuelta al tejido y vamos a repetir esta vuelta que acabamos de hacer: un punto bajo en cada punto, tomando la hebra de atrás, y en el último punto. Lo tomamos normal, entonces empezamos en el primer punto y así continuamos. En el último punto, entonces tejemos un punto bajo tomando las dos hebras del punto, con eso terminamos. Corten su estambre, lo pasan por la argolla que tienen en el gancho y listo. Ya tenemos entonces un lado listo, así se ve por el lado derecho del tejido y vamos a hacer la otra orilla, que como les digo, aquí es donde vamos a colocar el ojal o los ojales, según necesiten. Entonces vamos a agregar una hebra nueva viendo el revés del tejido, acuérdense, y la vamos a agregar aquí. Vamos a agregar una hebra nueva en la cadena de inicio que tengan justo en la esquina, donde está el cuello. Ahí están las cadenas de inicio. Busquen la primera. Miren, aquí está mi primer punto y por lo tanto la primera cadena. Entonces ahí pasen el gancho, tomen su lana y la van a sacar por ahí. Y van a hacer una cadena para asegurar. En esa misma cadena vamos a tejer un punto bajo, uno nada más. Y ahora sí, vamos a tejer el mismo patrón que hicimos en el otro lado. Dos puntos bajos al final de una vuelta y un punto bajo al final de la vuelta que sigue. Pueden ir tejiendo sobre este hilito que quedó para que ya quede escondido entre el tejido o pueden esconderlo al final, como ustedes quieran. Yo voy a ir tejiendo sobre él. Entonces voy a esta primera vuelta que tengo aquí y voy a hacer dos puntos bajos uno y dos. Siguiente vuelta me tocará uno y así continuamos igual que como lo hicimos en el otro lado. Solo me queda una vuelta y a mí me toca terminar con dos puntos bajos. Si les tocó terminar solo con uno es correcto también. Vamos a hacer la siguiente vuelta. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto. Damos vuelta al tejido. En esta vuelta es donde vamos a colocar los ojales. Entonces, vamos a tejer un punto bajo en cada punto tomando la hebra de atrás, como lo hicimos en la segunda vuelta en el otro lado. Y nos vamos a detener a la altura que queramos colocar el primer ojal. Ya he llegado a la altura en que quiero colocar un ojal. Yo solamente voy a poner un botón en la parte superior. Si ustedes también ya llegaron a la altura que quieren colocar el primer ojal, entonces fíjense bien: vamos a sustituir puntos bajos por cadenas para generar un espacio. ¿Cuántas cadenas van a tejer? Bueno, pues depende del tamaño de su botón. En mi caso, yo he revisado que con dos cadenas que teja en lugar de puntos bajos, con ese espacio que se genera, con eso pasa el botón que tengo. Entonces, el último punto que hayan tejido, por favor, desháganlo. No lo vamos a tejer tomando la hebra de atrás del punto, lo vamos a tejer normal, tomando las dos hebras del punto para que nos quede bien fuerte. Y ahora van a tejer entonces tantas cadenas como necesiten según el tamaño de su botón. Yo les decía que necesito dos cadenas, una y dos. Y ese número de cadenas que tejieron es el número de puntos que van a saltar aquí. Como yo tejí dos cadenas, voy a saltar dos puntos, uno y dos. Y en el siguiente punto que tengan, van a tejer un punto bajo igual que este, tomando las dos hebras del punto, para que nos quede fuerte. Y ya está, de esa manera se genera el espacio por donde va a pasar el botón. Ahí está el ojal. Si ustedes colocaron varios, van a colocar varios ojales, entonces van a continuar en los siguientes puntos tejiendo un punto bajo en la hebra de atrás hasta que lleguen a la altura en que quieran colocar el siguiente ojal y lo van a hacer de esta misma manera. En mi caso, como ya el último punto que me queda es este, tengo que tejer por fuerza tomando las dos hebras del punto. Una vez que hicieron esta vuelta formando los ojales, vamos a tejer la última. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y tejemos un punto bajo en cada punto tomando la hebra de atrás del punto. Cuando lleguen a las cadenas con las que formaron los ojales, lo que van a hacer es tejer un punto bajo por cada cadena que hayan tejido. En mi caso yo tejí dos cadenas, así que en ese espacio tejeré dos puntos bajos. Ahí va uno y otro. Si tejieron tres cadenas, bueno, pues harán tres puntos bajos, y luego continúan tejiendo un punto bajo en cada punto tomando la hebra de atrás. Y en el último punto, acuérdense: tejemos un punto bajo tomando las dos hebras del punto, corten su estambre, lo pasan por la argolla del gancho y listo. Por el lado revés del tejido hay que esconder todos esos hilitos que fueron quedando con ayuda de una aguja lanera. Se trata de pasarlos un poquito entre los puntos, no hace falta seguir ningún orden. Y cuando terminen, si tienen algún sobrante, córtenlo. Y una vez que escondieron todos los hilos que quedaron por ahí, pues con eso han terminado ya la capa. Espero que les haya gustado el tutorial. Sabieron que fue muy fácil hacerla y quedó muy linda. Si les gustó el tutorial, entonces denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y a dos agujas y los invito a que los vean. Así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.